Bueno, queridos suscriptores, ahorita nos acaban de llamar de emergencia que aquí donde doña Marisa hay un problema. Bueno, vamos a ver. Usted, doña Maruca, ¿por qué solo a usted le traen cosas? Por eso, como dicen la gente, siempre dicen en los videos, en los comentarios, ¿verdad? Que solo usted trabaja, como usted me lleva para allá, para acá, y la gente solo usted han puesto la mira. ¿Pero a mí me han dejado por un lado? Por eso le he dicho yo a usted, vaya cada quien por su camino, así la gente vea las dos que están trabajando, no que en comentarios dice que solo usted trabaja, yo solo estoy esperando. Eso es mentira, y usted lo sabe, usted mismo se ha dado cuenta. Pero mire, doña José, a mí las personas me mandan a la ayuda. ¿Pero por qué solo a usted? ¿Y ahora yo qué pasó? ¿Y yo por qué, señor, si la gente están comentando que solo doña Maruca trabaja, que yo solo estoy esperando? Eso no es cierto, señor, ustedes mismos me han visto juntando botellas, juntando lata. No estoy como la gente lo dice. Yo no sé si habrá sido hombre, si habrá sido mujer, ¿verdad, señor? Que subió ese comentario y solo que le pida a Dios que no le suceda lo que a mí me sucedió, ¿verdad, señor? Para que estén hablando. Si no van a ayudar, mejor que no estorben también. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema con doña Maruca? Porque sea doña Maruca, me dice, vamos conmigo, trae chatarra. Y la gente comentan y dicen que solo ella trabaja y yo no, que yo solo estoy esperando que me vengan a su ayuda. Y no es así. Las dos hemos ido a trabajar. ¿Y la Miriam también? Sí, la Miriam también, solo a ella le están ayudando y pero a mí solo me están dejando así por un lado. Y eso es lo que está ella reclamando, de que porque solo usted le traen. Le digo yo a ella, señor, yo le digo a ella cuando ella me dice, vamos conmigo, vamos, va, yo me voy con ella, pero la gente está diciendo, señor, que solo doña Maruca trabaja y eso no es cierto. Porque yo también estoy tratando la manera de ir a buscar lo que yo voy a encontrar. Que ella le vende la gente a ella, sí, porque a ella la gente le ayuda. Pero es que no es el problema de nosotros si le traen a doña Maruca, si le traen a doña Miriam, si le traen a usted. Ellos son los que deciden, doña José. Pues, aquí no es decisión de nosotros tampoco, es de las personas. Yo le estoy diciendo a ella que cuando tenga que ir a traer algo, que vaya ella sola, ella por su lado y yo por mi lado, para que la gente vea que yo también estoy trabajando. No, si nosotros sabemos que usted también porque trabaja, la gente está doña José. Comentando de que solo doña Maruca trabaja, yo estoy viendo que solo a doña Maruca y a la Miriam le están trayendo cosas. Pero no lo decidimos nosotros. ¿A mí dónde nosotros me están dejando? Ay, Dios. ¿A mí dónde me es están dejando? Es que eso dejando? No lo decidimos nosotros, doña José. Entiendo, doña José. Como qué? Ella también, pobrecita, ella pelea porque no come nada en su casa, como no hay que, a veces que trabaja, pero no le alcanza eso porque tiene que juntar para pagar su tierra también, donde está viviendo, su casita, pues. Sí, pues, pero sí que, mire doña Maruca y doña José, nosotros cumplimos con venir a dejar las cosas. Ajá. Y créame que a veces nos sentimos incómodos o nos sentimos mal, que solo a una persona se le traiga, ¿verdad? Pero no es de que nosotros decidamos no, eso. No es que nosotros agarremos el dinero y sea de nosotros el dinero, ahí llevamos a doña Maruca, llevamos a doña Miriam, a doña José, no. Sino que son ellos, doña José. Mire, pues, todo depende el comportamiento y cómo usted se gana el dinero, porque si ellos miran que usted se esfuerza, la van a ayudar, ¿verdad? Así de simple. Sí, pues, doña José, porque fíjese que esa vez si a mí me trajeron las personas, gracias a Dios que nos tocó Sí, hombre, pero ahí sí que como le digo, nosotros no podemos decidir, ¿verdad? La gente lo que decide. Sí. Y por eso vino doña José a maltratar. Me está reclamando, pero fíjese que yo no le digo nada a ella, pues que me debe. Ella me debe todavía los 300 quetzales que yo le di para pagar. Porque su por lo mismo no le puedo pagar lo que recojo, lo que consigo, solo es para un par de tortillas que yo consigo. Yo no voy a rogar para venir a pagarle a usted porque también no voy a traer nada bueno. Sí, pero ella dijo que no le está cobrando. Yo le he dicho a usted eso, que yo le voy a pagar, solo que deme un poquito de tiempo, porque el dinero no se encuentra del día de la pero noche ella no a la le mañana. Está cobrando. Solo le está recalcando, pues, que ella no le está cobrando ese dinero. Yo lo que estoy diciendo y preguntando aquí, ¿por qué la gente está comentando eso? Lo que pasa es que yo le estoy diciendo ahorita de los 300 quetzales, pues, como ella me está diciendo, pues, que por la ayuda que me vinieron ahorita mis cosas y...
Ella está reclamando, está más peleando por eso, pero yo, usted sabe muy bien que Dios la trajo para venir a dejarme a mí, no. Exacto. No estoy pidiendo, yo seño, sí. Y ella se me estaba peleando aquí conmigo, solo a usted le viene la ayuda y a mí no me viene nada, usted y la Miria, dice. Entonces, por eso es que ella está aquí, eso me está viniendo. Bien, dicen, ¿verdad?, que el dinero siempre termina con amistades, con familias. Y mire, doña Maruca, por hacerle favor a ustedes los 300 quetzales, ahora el problema de que solo a ella le traemos, y no es así, pues, doña José. Sí, doña José. Y como le digo, señor, hay mucho comentario que están comentando. Pero la eso gente está fuera del alcance de las manos de nosotros. Los comentarios están ahí. Nosotros no venimos y le decimos a la gente, mire, comente eso. Ajá. O mire, doña Maruca, escriba eso. Es gente que nosotros ni conocemos. Son suscriptores, pero viven en otros países. Ellos no... ¿No están aquí a la vuelta? No los conocemos. Entonces, de aquí para adelante, vaya usted a buscar lo que usted pueda conseguir. Y déjeme a mí irme donde yo puedo ir a conseguir. Porque como la gente, le digo, la gente en lugar de ayudar, lo fastidia más a uno. Entonces, quizás que esto ha venido y ha causado y ha sido motivo por el cual a mí no me envían ayuda. Pensarán las personas de por ahí, a esa señora solo está ahí esperando que le llegue. No es así, yo también me estoy esforzando en trabajar. Cuando usted tenga algo que ir a traer, vaya usted solita, déjeme a mí irme por donde yo tengo que irme para que cada quien busque lo suyo. Doña José, ¿la lleva la fuerza, pues? Me ha pasado de que cuando ella tiene algo que ir a traer, yo me voy con ella. Ajá. Pero la gente eso no lo ve. La gente, según me comentaron, de que la gente está hablando y diciendo que solo doña Maruca está trabajando, que doña José está esperando que le llegue. No es así, yo también estoy trabajando. Ahorita no he salido porque estoy arreglando un poco ahí, me cae un poco de agua, entonces estoy tratando la manera de ver qué es lo que me hace que me caiga un poco de agua ahí. Y por eso aquí estoy, no que yo hubiera ido hoy a recolectar doña José, una lata o pero algo, la lleva a la fuerza doña Maruca, ¿ve? Dice doña Maruca que ella le echa la mano a usted. Usted también lo ha dicho que cuando van a entregarla... Por eso, pero por los mismos comentarios que hay. Entiendo, por eso, ¿va?, le estoy diciendo yo a ella que de aquí para adelante no es que yo estoy enojada o reprochándole a ella las cosas. Solamente estoy diciendo a ella que vaya a buscar lo de ella y yo voy a ir por mi lado a buscar lo mío. Para que así la gente ya no sigan comentando cosas que no son, ¿verdad, señor? A eso me refiero yo. Pero usted no debe de hacerlo por la gente, usted debe de hacerlo por usted, ¿verdad? Porque si doña Maruca le echa la mano a usted, entonces todo tiene que ser recíproco, ¿verdad? Si ella me ayuda, yo la ayudo también, ¿verdad? Recuerde que usted también sale beneficiada, porque gracias a que usted ayuda a doña Maruca, ella no le cobra el flete para ir a dejar la chatarra, ¿va? Entonces no es un trabajo justo. Justo también, ¿verdad? Usted se está ganando eso, pues, con apoyarla a ella. Porque imagínese, son que como 100 quetzales que cobra el pasaje, ¿sí?, el bus, el camioncito. Imagínese, usted tiene ese dinero, no lo tiene, ¿va? Y bolsitas, son bolsitas lo que ella lleva, ¿va? Son sí, cosas pequeñas. Sus dos o tres bolsas así. Sí, hombre, pero no pelee con doña Maruca por la despensa que le trajimos, porque no es culpa ni de ella ni de nosotros. Y ahí es decisión de cada persona que ve los videos. Un día una persona que lo mira por ahí, que usted necesita, le va a mandar su ayuda también. Si no pelea, porque la verdad que es feo. Sí, Dios sabe a quién le mandan, a quién no. Así es. Dios sabe en qué momento la va a bendecir doña José. Sí. No todo es cuando uno quiera. Estaba peleando aquí conmigo y me estaba decidiendo, fue así. Yo le vengo a decir algo aquí, pero mira la Carlita que no me va a tirar una piedra, está diciendo. Sí, pero ya ve que la Carlita, aunque uno le hable y ella se enoja, ya, ¿sí?, ya no, no escucha razón. No, no, perdido, le digo yo, sí, que solo a usted le viene vida y yo no me viene nada, la señora no se recuerde de mí, está diciendo. Ay, Dios mío, doña José. Que no, pero ya usted se da cuenta que mire, no somos nosotros. Y cuando hemos podido también le hemos ayudado, doña José, usted sabe, le hemos ayudado, de parte del canal se le ha ayudado. Entonces, cuando nosotros podemos, también le echamos la mano a usted. Mira, ahorita porque la vecina fue que me llamó. Que venimos. Por eso, y como aquí cerca andábamos, fue que venimos, porque acabamos de venir aquí con usted. Sí, pues acaba de venir, pues sí. Y pues cuando ustedes se fueron, ella vino a llegar aquí, pobrecita, ya de la plana que de allá estaba bien. Vio que ustedes no le hablaron, se vino ella a llegar conmigo. Qué bárbaro, doña José. Doña José. Pues sí, doña José. Son cosas de Dios, no de nosotros. Él decide quién bendecir la vida y en qué momento.
Pero tranquila, de repente. Dios les toca el alma a las personas y Dios los bendice y le van a ayudar a usted también. Solo que hay que tener paciencia, ¿verdad? Porque sí, recuerde que con usted, ven, un tiempo que dejamos de venir y un tiempo que venimos. Sí, así es, pues. No se enoje con nosotros también porque nosotros no tenemos la culpa de eso. Pero sí está yuca. Yo, doña José. Doña José. Una pelea. Es cierto. Eso, pero que sea cierto, doña José, porque. Porque mire, pues, por toda ley usted. Bueno, entonces, vamos a ver qué. Y después tiene miedo con la Carla. Poco a poco le va pasando, es los nervios le molestan a doña José. Siempre. Sí. Bueno, entonces, seguimos. La cosa es que no vayan a seguir peleando, doña José. Sí, doña José. Ayuda, doña José. Mejor voy a ir a las calles ahí. Ahorita creo que sí hay bastante. Latas y botellas, ¿eh? Usted debería aprovechar, doña José. Seguimos.